Good afternoon, everyone, to hearing number 33, <clears throat> which is on allegations of the trafficking of women and children in Guatemala. Uh, this hearing has been requested by La Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes um, of Guatemala. El Instituto de Protección Social el Centro Center la Justicia y el Derecho Internacional. <clears throat> I want to warmly welcome the state of uh, Guatemala for coming to this hearing to make its presentations and respond to the concerns of the petitioners and I want to warmly welcome our petitioners and the participants here I have listed Maria Eugenia Villarreal, Marvin Rabanales, Angela Mendez, Valentina Ballesta, Paolo Limon, <clears throat> all from the state of Guatemala. This afternoon I have with me first Vice President, Commissioner James Cavallaro on my right. I also have with me former uh, President, Commissioner Tracy Robinson at the far left, and we also have Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is the rapporteur for the rights of the child. Uh, each of you will have 20 minutes um, for your presentations. We ran away a bit with the last hearing, so I am going to ask you please to contain your presentations to 20 minutes, because we do have another one, and we are, we are a little behind time. Uh, 20 minutes each, and then we will give some questions, and you should have a couple more minutes after that. Thank you. The petitioners will start. Thank you. Well, and I am Commissioner Rosemary Antoine, <laughs> President. Ahora, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias y muy buenas tardes, ilustres comisionados, comisionadas, representantes del, del Estado y demás personas asistentes a la, a la presente audiencia. Mi nombre es Ángela Méndez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y me acompañan en la mesa María Eugenia Villarreal de ECPAT y Marvin Rabanales del Instituto de Protección Social. Agradecemos mucho a la ilustre comisión la concesión de este espacio para adelantar un diálogo constructivo sobre el abordaje de la problemática de la trata de mujeres, niñas y niños en Guatemala. A continuación, las organizaciones pasaremos a realizar nuestra presentación, estructurándola de la siguiente manera. En primer lugar, yo haré una breve introducción sobre la situación de la trata de personas en Guatemala. Seguidamente, mi colega María Eugenia Villarreal se referirá a las principales deficiencias de la respuesta que actualmente ofrece el Estado a esta grave problemática en materia de prevención y protección y su impacto en los derechos humanos de la población afectada. Finalmente, Marvin Rabanales abordará la persecución penal y formulará nuestra Nuestras respetuosas conclusiones y peticiones. Así, es importante iniciar recordando que, atendiendo a su regulación en el Código Penal guatemalteco y tal como se aprecia en la, en la pantalla, eh, constituyen delito de trata de personas la captación, el transporte, el traslado retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación, entendiendo como fin de explotación la prostitución ajena y cualquier otra forma de explotación uh, sexual. Me, okay. Please, Sorry. Okay. Eh, de manera que entre los fines de explotación se encuentran la prostitución ajena y cualquier otra forma de explotación sexual los trabajos o servicios forzados, la explotación laboral, la mendicidad, la esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, la adopción irregular, el trámite irregular de adopción, la pornografía, el embarazo forzado y el matrimonio forzado o servil. Dicho lo anterior, cabe señalar que Guatemala, por su posición geográfica, es un país de origen, tránsito y destino de procesos migratorios, lo cual lo convierte en un país propicio para la comisión del delito de trata de personas para cualquiera de los fines anteriormente señalados. Aunado a ello, las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema de una gran mayoría de la población han generado en los últimos años un incremento alarmante de víctimas, que solo entre 2012 y 2013 habría sido del 44%, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. A modo de consideración preliminar y pese a esfuerzos realizados por algunas instituciones como la citada PDH, hay que precisar que no existe certeza de la verdadera dimensión del problema debido al subregistro y a la falta de consenso entre los diferentes registros oficiales. Así, las cifras del Ministerio Público que se muestran en la pantalla indican que del 2000 al 2013 se registraron un total de 3.396 víctimas. Por su parte, la PDH reporta que durante 2013 hubo más de 570 posibles víctimas de trata de personas y 319 durante 2012. Finalmente, según datos del Ministerio Público, de enero a agosto de 2014 se registraron 485 víctimas. Además, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por cada víctima rescatada, 30 más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas, lo cual se traduciría en un total de al menos 17.100 víctimas de trata en el país. Por otro lado, es importante llamar la atención sobre la especial afectación de esta problemática en los niños, niñas y mujeres. Las estadísticas manejadas por el Ministerio Público arrojan que el 66% de las víctimas son mujeres y dentro de este grupo el 31% niñas y adolescentes. Por su parte, la PDH reporta que el 68% de las denuncias recibidas durante 2013 se refirieron a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Otro de los rasgos característicos de la población afectada por la trata en Guatemala es su carácter transnacional. En ese sentido y en virtud de un informe de la referida agencia de las Naciones Unidas, una gran parte de las víctimas de trata detectadas en el país proceden de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Por su parte, la mayoría de las víctimas identificadas en México son guatemaltecas. A continuación le paso la palabra a mi colega María Eugenia Villarreal de ECPAT. Gracias. Muchas gracias. A raíz de la ratificación por Guatemala en el año 2003 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, se inicia en el país un proceso de reflexión y de desarrollo de institucionalidad en torno a la trata de personas, sus diferentes modalidades y su debida tipificación dentro del ordenamiento legal guatemalteco, que culminó entre otros, con la aprobación en 2009 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la cual introdujo la tipificación del delito de trata. Desde entonces y hasta ahora, el Estado de Guatemala ha realizado varios esfuerzos en el abordaje de este crimen atroz, pese a lo cual existen aún importantes desafíos en el cumplimiento de sus compromisos internacionales respecto de la prevención, la protección de las víctimas y la investigación y sanción del delito, mismos que abordamos a continuación. En materia de prevención y pese a algunas acciones de formación y sensibilización desarrollados por las instituciones responsables, cabe afirmarse que persiste un grave desconocimiento respecto de lo que es la trata de personas, sus diferentes modalidades causas, efectos, formas de enganche y, la, y las medidas que se deben tener en cuenta para no ser víctima del mismo. De este modo, menos de un por ciento de los alumnos matriculados en los niveles de primaria y secundaria recibieron algún tipo de formación sobre el tema durante 2013. Por otro lado, el Estado guatemalteco no aborda las causas estructurales ni los factores sociales, económicos, políticos o culturales que hacen a las personas vulnerables a la trata, tales como la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación y a un empleo digno, la cultura patriarcal, la cosificación de las mujeres, las relaciones de poder desiguales, la impunidad y la corrupción. En lo que respecta al ámbito de la protección y atención que se brinda a las víctimas de este delito, cabe señalar lo siguiente. Respecto de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia obliga al Estado a iniciar un proceso judicial de protección especializado de restitución de sus derechos en que la Procuraduría de la niñez y adolescencia, de la Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN, tiene un rol protagónico. Sin embargo, el sistema de protección Coopera actualmente presenta grandes debilidades, de las que se puede destacar la, las siguientes. En primer lugar, la entrada a dicho sistema es dispersa, ya, ya que el hecho de que la trata puede ser conocida en primera instancia por la PDH, Ministerio Público, la Policía Nacional Civil o la propia PGN, sin que exista una adecuada coordinación entre dichas instituciones ni una apropiada identificación de las víctimas como víctimas de trata. Lo conducente debía ser que la Procuraduría de Niñez y Adolescencia sea quien se responsabilice del impulso del inicio de los procesos. Asimismo, esta Procuraduría no tiene presencia en todos los departamentos del territorio nacional, ocurriendo otro tanto con los juzgados de primera instancia especializados de niñez y adolescencia. Además, en todas las instituciones que integran el sistema de protección se identifican grandes deficiencias en la formación de su personal. Por ejemplo, la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la PGN carece de programas de capacitación permanente y protocolos de intervención multidisciplinarios y con enfoques de derechos humanos. Aunado al anterior, es una institución cuya ley orgánica data de 1948 y con una naturaleza de ser abogado que defiende los intereses del Estado. Por otro lado, destaca la falta de seguimiento adecuado de las medidas cautelares de reparación o de restitución que se adoptan respecto de las víctimas menores de edad ya que dicho seguimiento se reduce a una constatación en sede judicial que no alcanza a determinar si la medida adoptada in situ está alcanzando sus fines. De igual forma, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes contempla un catálogo de medidas previas o alternativas al internamiento que no se encuentran desarrolladas institucionalmente. Por lo tanto, los jueces se ven obligados a recurrir a la institucionalización o abrigo. En el plano de institucionalización, cabe precisar que no obstante la existencia de algunos albergues especializados para víctimas de trata, estos presentan serias deficiencias en la atención que proporcionan. Un ejemplo, la ausencia de un modelo psicosocial de atención. Así, tras el monitoreo efectuado por la PDH a un albergue de víctimas adultas, se evidenció que el programa de atención aplicado carece de líneas de acción claras en los aspectos psicológicos, sociales y de reinserción laboral, ya que no cuentan con un plan de tratamiento integral. Además, debido a las actuales debilidades del sistema de identificación y de... Y, Derivación de víctimas de trata, existe una alta probabilidad de que aquellas sean albergadas en instituciones genéricas, con los consiguientes riesgos que ello implica. Por ejemplo, el caso del albergue para niños, niñas y adolescentes dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, conocido como Hogar Seguro, en la atención que se les brinda, se advierte: uno, la ausencia de modelos de atención especializados para la atención en crisis de primer y segundo orden. Segundo, retrasos en la evaluación biopsicosocial y largos periodos de institucionalización, debido a que el personal está sobrepasado por la so superpoblación de la institución, que alberga a más de 700 niños, niñas y adolescentes, que representa más del doble de la cap capacidad por la que estaba previsto. Tercero, Mezcla de diferentes perfiles de víctimas, incluyendo a menores de edad en conflicto con la ley penal. Cuarto, aplicación de medidas disciplinarias violatorias a los derechos humanos. Como por ejemplo, en octubre de 2013 se encerró a seis adolescentes que presentaban problemas psiquiátricos y que, habían, y que habían protagonizado incidentes violentos en el albergue. Y en un momento de crisis durante el encierro, se dio el homicidio a una de ellas. Quinto, trato inadecuado a víctimas con problemas psiquiátricos. Además, el sistema de protección que se ofrece actualmente en Guatemala no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la reintegración social y comunitaria de las sobrevivientes a la trata, ni su, ni su rehabilitación física, psicológica y social. Para ilustrar lo anterior, se puede mencionar el caso de una adolescente víctima de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, madre de una niña, quien permaneció en un hogar de la Secretaría de Bienestar Social por un periodo de ocho meses. Durante el tiempo que duró su institucionalización, la atención psicológica que recibió fue escasa y no se procuró el involucramiento de la familia en el proceso teniendo como consecuencia el abandono de su pequeña hija y el inicio de un proceso de callejización. Otra gran deficiencia que presenta el proceso actual de recuperación de las víctimas que reciben la protección estatal es que no se proporciona el seguimiento adecuado a la reintegración de las mismas a sus hogares y comunidades. Como muestra de lo anterior se puede hacer referencia al caso de una adolescente víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, que en el año 2011 fue ingresada a un hogar de la Secretaría de Bienestar Social. Luego de tres años y dos meses de estar internada como medida de protección y al haber alcanzado la mayoría de edad, se le da la salida y se supone que fue reintegrada con su familia. Sin embargo, tras una investigación que tenía como propósito dar seguimiento al caso, se estableció que la institución no disponía de ninguna información sobre dónde ubicarla. Inclusive no se logró tener acceso al expediente. Además de la deficiente protección que se brinda a las víctimas institucionalizadas, es necesario llamar la atención sobre el elevado porcentaje de víctimas desatendidas. Según datos del Ministerio Público, durante los meses de enero a agosto del 2014, solamente el 34% de las víctimas recibieron atención y protección en alguna institución y más del 66% sin re, eh, no recibieron atención de primer orden, fundamental para la recuperación física y psicológica de las víctimas. Por otro lado, es necesario subrayar que las víctimas de trata de varones menores de, de 18 años, están totalmente invisibilizados y no atendidos. De hecho, se ha detectado que niños varones tratados procedentes de Honduras no han sido atendidos de forma alguna ni sus, derechos, ni sus derechos han sido restituidos. Y en el caso de las mujeres mayores de 18 años víctimas, destacamos que se encuentran ante la dificultad de que su reparación digna depende únicamente de lo que establezca una eventual sentencia de condena. Por su parte, respecto de las víctimas extranjeras y no obstante la existencia de un potro, protocolo de repatriación. Cabe decir que esto no se aplica adecuadamente y que las autoridades optan por deportarlas sin adoptar las garantías que establece la ley, fomentándose de este modo que a su regreso sean nuevamente víctimas de redes de trata. A continuación le paso la palabra a mi colega Marvin Rabanales. En materia de investigación y sanción del delito de trata de personas en Guatemala, lo primero que hay que destacar es que pese a la existencia de una fiscalía y juzgados especializados, la elevada impunidad existe y que abarcó el 97% de los casos en 2013, un 3% más que en 2012. Así, del total de denuncias recibidas por el Ministerio Público desde 2010 hasta 2014, que ascendieron a 1.285, únicamente 30%, es decir, 390 casos, han sido judicializados y de estos, solo el 23% ha terminado en sentencia. Esto quiere decir que, del total de casos denunciados ante el Ministerio Público, únicamente el 7% obtuvo sentencia del órgano jurisdiccional competente. Uno de los factores que influye en lo anterior son las dificultades que presenta la aplicación del tipo penal de trata debido a los factores como la falta de conocimiento, la capacitación sobre el mismo por parte de los operadores de justicia. Por ejemplo, un caso emblemático de la, es la absolución de tres hombres de origen jordano, quienes en 2011 llevaron con engaños a más de 20 mujeres guatemaltecas para someterlas a explotación laboral en el ámbito doméstico. El argumento empleado por el juez a cargo para absolver fue que las víctimas consintieron en ser trasladadas y en trabajar para las personas que se las llevaron. Lo anterior, pese a la mención expresa de la ley contra la trata, que establece que el consentimiento en ningún caso va a ser considerado. Otro de los elementos que contribuye a la impunidad son las limitaciones en el desarrollo de la investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público y los insuficientes elementos de convicción que se obtienen como resultado de las mismas. Entre las causas se pueden citar la ausencia de una instrucción relacionada directamente con la investigación penal del delito de trata, donde incluya todas sus modalidades y sobre el manejo de estos casos. Además, es importante destacar que la investigación desarrollada actualmente por el Ministerio Público se está limitando únicamente a tres modalidades de la trata, como son la explotación sexual, económica y adopciones. Por otro lado, merece mención especial a la situación de investigación desarrollada en las fiscalías departamentales y en el interior del país debido a, debido a la falta de capacitación de la instrucción mencionada específica en el Ministerio Público y la elevada vulnerabilidad de los operadores de justicia frente a las redes de trata. Y termino indicando que, tomando en cuenta las redes de corrupción, que por definición siempre van asociadas a la trata de personas, es imprescindible destacar el enorme déficit que existe en el ámbito de la investigación, juzgamiento y sanción de los funcionarios públicos corruptos implicados en la trata. Thank you very much. May I the state to Muy buenas tardes, eh, respectores comisionados, señora presidenta. Eh, comenzaremos desde el punto de vista de la sección de trata de personas que tiene la Policía Nacional Civil de Guatemala. Eh, lógicamente tenemos una coordinación eh, de trabajo con la Secretaría contra Trata de Personas y Violencia Sexual de la Secretaría de la Vicepresidencia de la República que fue creado desde el año 2009. Guatemala, por su posición geográfica y la cercanía con Estados Unidos, hace que el territorio guatemalteco sea paso para el tráfico ilícito de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, e incluso de otros continentes. Y su estatus irregular los hace vulnerables ante las redes de tratantes. Ante la responsabilidad del Estado de Guatemala de contrarrestar este fenómeno de criminalidad, la Policía Nacional Civil asume ante la Comisión de Jefes y Directores de la Policía de Centroamérica, México y el Caribe en Nicaragua en el año 2008 la responsabilidad de priorizar la estrategia de seguridad, en particular el plan contra la trata de personas, dividiendo el proceso de investigación en cinco temas, de manera clara y concisa sobre este fenómeno de trata en el ámbito nacional como transnacional. El primer tema refleja los antecedentes del fenómeno de la trata de personas. El segundo, la conceptualización del fenómeno. El tercero, la relación y la cooperación internacional. El cuarto, la base legal de actuación nacional e internacional. Y por último, se describe la problemática y las acciones de la Policía Nacional Civil para abordar el delito de trata de personas. La Oficina del Interpol en El Salvador para América Central, en agosto del año 2013, organizó una reunión con la Comisión de Jefes y Directores de Policía. De Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, en el Marco Plan Anual de Actividades de Interpol para América Central y la Estrategia de Interpol para las Américas, así como el Plan de Trabajo Anual 2012-2013, han establecido desarrollar una operación regional en contra de la trata de personas y delitos conexos, con la participación de las entidades tanto de control como investigativas de las policías y organismos adscritos a la comisión. El propósito de la operación regional Libertad 1 y 2 está enfocado a disponer de los recursos policiales, investigativos y operativos y de inteligencia de cada país participante para dar continuidad a las acciones policiales sustentadas en información e inteligencia, con el fin de rescatar víctimas de trata de personas, detener a los sujetos relacionados con este delito identificar su modo de operandi, rutas, empresas, sujetos, entidades que pueden estar involucradas. La ejecución del plan... En el año 2013 se dio cumplimiento en el mes de febrero en nueve departamentos de la República de Guatemala. El segundo se dio cumplimiento en los meses de octubre y noviembre en ocho departamentos de la República de Guatemala. El plan motivo 2014 se dio cumplimiento en los meses de julio y agosto del año 2014 en ocho departamentos de la República de Guatemala, donde se realizaron las siguientes acciones: recopilación, obtención y análisis y procesamiento de la información para una mejor o Conformación de la información a través de vigilancia y seguimiento cumplimiento de órdenes de aprehensiones, solicitud de llanamientos con la finalidad de localizar a menores de edad, ejecución de operativos auxiliados con la Comisión Multisectorial para los centros nocturnos, donde se encuentran personas nacionales y extranjeras menores de edad, víctimas de explotación sexual, laboral y otra modalidad. A través de la Subvención General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, se tiene el Departamento especializado en niñez y adolescencia, quienes atienden casos relacionados con la trata de personas y además excelente asesor policial sobre los procedimientos de actuación, enfocando sus esfuerzos preventivos, investigativos y operativos en el combate a dicho delito. Entre los resultados que hemos tenido, mencionaremos unos. De acuerdo a las investigaciones relacionadas por la sección contra la trata de personas en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público, se logra la circulación de 11 estructuras criminales que se dedicaban a la trata de personas, explotación sexual, laboral y adopciones irregulares, así logrando la aprehensión en el año 2013 de 69 personas y en el año 2014 de 94, logrando la aprehensión en el 2013, perdón, logrando la aprehensión de estos de acciones y de los diferentes planes operacionales implementados, haciendo una diferencia de 24 personas aprehendidas del año 2013-2014 que conforman dos estructuras criminales. En el año 2014 fueron rescatados 109 menores de edad en las diferentes modalidades de trata de personas, siendo niñas y niñas, niños y niñas, perdón. y en lo que va del presente año vamos rescatando cinco menores de edad hasta la fecha. La proyección que tenemos nosotros como Policía Nacional Civil es implementar la desconcentración de la sección de la trata de personas en coordinación con la Fiscalía Especial y el Ministerio Público en las, diferentes, en las diferentes regiones de Guatemala. Para aperturar y agrandar un poco más el mapa de, de investigación y por utilización, en el objetivo de rescatar a los menores de edad. Implementar a través de la Subvención General de Prevención del Delito un plan de información sobre la vulnerabilidad en que todas las personas están proclives a ser víctimas de este flagelo de trata de personas y explotación sexual, fomentando una cultura de denuncia, porque tenemos muchas víctimas que, por temor o por el miedo que tienen, no denuncian y se van y se, se deportan por un tema ilegal, porque están ilegales. Entonces, queremos fomentar ese tema de cultura que se acercan más a nosotros. Se tiene contemplado especializar a 60 investigadores de la Policía Nacional Civil sobre el tema de violencia sexual, explotación y trata de personas para realizar el despliegue regional y manejar este tema directamente en todo el, el tema fronterizo, con coordinación con todo el Triángulo de Centroamérica y México para contrarrestar y venir y prevenir este delito. Muchas gracias. Señoras y señores comisionados, Franklin Azurdia, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Eh, en el año 2009 se dicta la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Guatemala incorpora a su legislación el mandato que contiene el Protocolo de Palermo en relación a incorporar en la legislación todas las figuras delictivas eh, que atañen a la trata y a la explotación sexual. En el año 2010 se dicta la Ley del Sistema de Alerta Alba que en que busca y que establece un sistema de alerta que tiene como premisa el combate a la desaparición forzosa de los niños, a la sustracción con fines de trata y explotación sexual. Dentro de ese contexto, eh, Guatemala cumple con esa primera parte el mandato de las convenciones internacionales en el sentido de incorporar a su legislación las figuras delictivas. En ese contexto, en el año 2012, se implementan los juzgados especializados contra la trata de personas en el Estado y comienza a administrarse una figura eh, dentro de la competencia de la jurisdicción especializada. En ese mismo periodo de tiempo se crea por parte del Ministerio Público la, unidad, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas. Eh, adicionalmente, siempre en el año 2012, se crea dentro de la Policía Nacional Civil dentro de la, eh, la división especializada de investigación criminológica, la unidad especializada contra la trata de personas. En el Pensum de la Academia de la Policía Nacional se especializa en ese año al primer grupo de 70 investigadores que se graduaron de agentes que no salieron a la calle sino que se regresaron a la academia a especializarse en el combate de este tipo de delictivo. eso como unas primeras acciones. En ese contexto se empieza también eh, toda la formulación de una política nacional. Compartimos con los señores peticionarios de que este es un delito muy complejo, que es un delito que atañe a una serie de figuras, una serie de actuaciones y toda una estructura organizada que es muy difícil de atacar. Sin embargo, como Estado, se empezaron a realizar todas las acciones pertinentes que estaban en nuestro poder, muchas de ellas con, con la incorporación de las eh, organizaciones de la sociedad civil. En el año de 2012 se activa la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas que incorpora a las autoridades superiores de la mayoría de instituciones involucradas y de otras que pudieran involucrarse en planes de vida, en atención de segundo orden, en seguimiento de casos. Derivado del funcionamiento de esta Comisión Interinstitucional, se promueve entonces la estabilización de, de otros procesos. Debo señalar que la Secretaría contra la Violencia Sexual, que había sido creada en la ley del año 2009, empieza a funcionar plenamente en el año 2012, encontrándose en enero del 2012 con 10 servidores. Eh, a la presente fecha tiene 83 personas organizadas. Eh, se fortalece la unidad operativa Alba Kenneth, de la cual yo fui el primer jefe de esa unidad operativa y que instaló el sistema de alerta Alba Kenneth logrando incorporar en esta ley y en este sistema de reacción inmediata para la búsqueda de niños y adolescentes sustraídos a más de 14 mil agentes de Policía Nacional incorporados en el sistema de alerta. Eh, adicionalmente, eh, se inician los procesos de formación y capacitación. En el año 2014, eh, solo para citar un número, la Secretaría contra la Violencia Sexual y las demás instituciones que incorporan esta coordinadora, dimos más de 61.657 capacitaciones a adolescentes, niños y niñas. Igualmente se capacitó a más de 1.628 maestros del sistema oficial en los aspectos preventivos de, de esta dolencia y del combate a este tipo de delitos. Dentro de este contexto, encontramos nosotros a principios del año 2012 que ya venía, eh, se traían ciertos antecedentes de protocolos y de articulaciones que, que venían con la intención de lograr un esfuerzo de conjunto entre las instituciones y las ONGs. Debo citar que, como parte de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, está integrada dentro de las organizaciones de la sociedad civil por la Organización Sobrevivientes y la señora Norma, Norma Cruz, por Ciprodeni, por eh, Alianza, por Hogar el Refugio, por citar a algunos de ellos como parte, y junto a ellos las autoridades superiores de los ministerios y secretarías involucradas en el proceso. Dentro de este contexto, el año 2013 implicó el, la ampliación de los juzgados especializados de trata a otras áreas del país. No podemos referirnos a algunos casos de los citados acá, concretamente porque no todos de esos casos nos parece que estaban dentro del aspecto del tema de trata. En ese contexto, eh, ciertamente coincidimos con los peticionarios en que eh, las necesidades de la niñez y la adolescencia, especialmente, y de las personas adultas, en cuanto al combate de esta temática, necesita una respuesta articulada e integral. Una respuesta que vaya desde el aspecto de la prevención, como lo manifiestan ellos y lo compartimos nosotros, la articulación de esfuerzos, la persecución penal, la búsqueda, el encauzamiento, pero también una respuesta a las víctimas. En ese contexto, se estableció en septiembre del 2013 tres albergues especializados a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual y que específicamente están a mi cargo. Eh, uno funciona en la ciudad de Guatemala, uno en Cobán, eh, el departamento de Cobán, y otro en el municipio de Coatepeque. Eh, albergues especializados para víctimas menores de edad de los delitos de trata y explotación. Precisamente para permitir con ello un trato diferenciado, una atención especializada y una respuesta que nos pudiera no mezclar la, la diferente problemática que lamentablemente... Eh, molesta y, y hiere a la niñez diferentes tipos de problemática como ya se dijo aquí que efectivamente funciona pero en mi caso es especialmente el tema de las víctimas de trata para eh, iniciamos en el 10 de septiembre del 2014 con el rescate de 52 niños víctimas de, eh, de la trata en la modalidad de explotación en la ciudad de guatemala y Continuamos con este proceso. Finalizamos el año 2014 con la atención de más de 67 víctimas para ese momento, habiendo iniciado en septiembre. Al día de hoy tenemos nosotros hemos atendido a más de 90 adolescentes entre niños y niñas eh, víctimas de estos flagelos. Eh, que, pero nos ha permitido iniciar un proceso de establecer planes de vida también y, como ya se dijo, efectivamente, articular medidas que permitan dar una respuesta a futuro, eh, organizar un plan de vida, lo que se le llama una atención de segundo orden. Y en este proceso hemos logrado incorporar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo dentro de los programas de asistencia, al Ministerio de Salud. Articulamos para este momento 24 redes departamentales de protección eh, a la niñez, específicamente en casos contra la violencia sexual, la explotación y trata. Y eso nos ha permitido articular a nivel nacional los esfuerzos de la mayoría de estas instituciones en favor de las víctimas. Sabemos que el proceso no es sencillo, que la lucha contra el crimen organizado nos demanda más. Pero sí creemos que dentro de las modalidades de este tipo de delitos hemos alcanzado muchas acciones y definitivamente nos esperan muchos resultados. Señora Presidenta, señor comisionado y señoras comisionadas, señores peticionarios, voy a iniciar la exposición eh, ratificando la misión del organismo judicial que consiste en administrar justicia garantizando su acceso a la población en procura de la paz y la armonía. Concretamente eh, voy a exponer los avances y retos eh, en este tema. Lo divido en cuatro aspectos relevantes. Cobertura jurisdiccional, atención victimológica, capacitación y formación y aplicación de la justicia. En relación a la cobertura jurisdiccional, se han creado juzgados especializados en materia de género en 11 departamentos de la República de Guatemala, una sala de apelación especializada y un centro de justicia especializado donde se encuentran concentrados los órganos jurisdiccionales que funcionan en la ciudad de Guatemala y otros órganos jurisdiccionales que funcionan directamente en el Ministerio Público donde eh, se hace integración eh, con los CAIMOS, que son centros de atención integral de las víctimas, donde está instalado eh, el tribunal, el INASIF, el fiscal, para inmediatamente darle la atención que corresponde eh, a las víctimas. Asimismo, eh, atendiendo a lo que expuso la parte peticionaria, se implementaron en febrero de este año. Tres salas departamentales mixtas. Antes correspondían a salas regionales y ahora, en febrero, se inauguró una sala en el departamento de Izabal, otra en Escuintla y otra en Santa Rosa, que ven eh, varios, eh, todas las áreas eh, de competencia por materia. Eh, a continuación aparecen los uh, departamentos en los cuales eh, están ubicados estos órganos jurisdiccionales. En cada uno de, de estos departamentos se crearon dos órganos jurisdiccionales, eh, un juzgado de primera instancia y un tribunal de sentencia. Asimismo, en Guatemala son cinco órganos jurisdiccionales y se crearon la modalidad de jueces y tribunales pluripersonales. Tenemos eh, nueve jueces de sentencia que integran grupo A, B y C de juzgados pluripersonales, lo que permite que, que la justicia se imparta. Con más rapidez y también tribunales, jueces pluripersonales de primera instancia. En total contamos con 68 funcionarios, incluidos jueces y magistrados especializados y sensibilizados en materia de violencia sexual, femicidio, violencia contra la mujer y trata. Asimismo, eh, la implementación del sistema de atención integral a la víctima, conocido como SAI, este sistema brinda atención personalizada a las víctimas en el lugar donde funcionan los órganos jurisdiccionales. Se cuentan con niñeras que atienden a los hijos de las víctimas mientras ellas asisten a las diligencias judiciales, así como el acompañamiento de las psicólogas, quien las empodera para que continúen en el proceso eh, accesando a la justicia. También contamos con la Unidad de Control de Seguimiento y Evaluación de los órganos de justicia especializada. Es un ente técnico y administrativo para apoyar y dar seguimiento, así como para evaluar las necesidades de la justicia especializada, recopilando la información estadística, la ruta del proceso administrativo, la incorporación de derechos humanos con perspectiva de género y pertinencia étnico-cultural. También otra herramienta valiosa es la implementación de la cámara de GESEL y circuito cerrado, así como el protocolo de funcionamiento de, de estas salas, que permiten eh, tener los testimonios como prueba anticipada, evitan la revictimización del, de las víctimas, eh, son atendidas por psicólogas al momento de su declaración para verificar la estabilidad emocional. Y esto pues sirve como adelantar una prueba para el debate. En, el, en cuanto a capacitación, se está dando en tres niveles: formación inicial, formación continua y formación especializada. En la, en la formación inicial eh, tenemos un curso para aspirantes a jueces de primera instancia sobre violencia contra la mujer y trata de personas. También tenemos formación en línea para evitar que los jueces tengan que abandonar sus sedes judiciales y, y reciban eh, este programa de formación. También la formación continua se da a través de la Escuela de Estudios Judiciales, donde se imparten talleres, conferencias, encuentros institucionales sobre estos temas a nivel nacional. Y otro nivel de capacitación implementado recientemente se refiere a la formación especializada. Sí, el 6 de marzo se inauguró eh, a nivel de posgrado eh, una maestría especializada en género y justicia, avalada por la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, donde se está capacitando esta especialización para jueces eh, y magistrados. Únicamente quiero agregar, porque así me agotó el tiempo, que dentro de estos avances y los retos, eh, es importante el apoyo de cooperación internacional que ha recibido el organismo judicial a través de USAID, AESID, CEJUS, el gobierno de China, Taiwán y UNPA, así como el apoyo de sociedad civil a través de diferentes organizaciones que brindan apoyo a las víctimas y otras que brindan litigio especializado en tema penal de justicia especializada. Muchas gracias. Uh, thank you. Uh, we do appreciate that you took the time to put the information in a PowerPoint in written form, and we are very pleased to accept it so that we will certainly analyze it so it is not wasted. So you would accept it. Um, I would like to give the floor to, first to uh, Commissioner Robinson, who is the rapporteur for the rights of women. Thank you. Um, thank you, President. Um, I had one principal question because I know all my colleagues have questions too. And it was um, to note the low rates of prosecution and judgments in the cases of trafficking of women and girls, um, according to the petitioners. But then to note from the state some of the important developments with specialized courts. Um, trained prosecutors, trained judges and personnel, um, continuing legal education, and to ask whether these new developments have had an impact, as far as you can tell, on the rates of prosecution and judgments, um, and to also hear from the petitioners whether you think these initiatives um, have or will be able to make a significant difference in On the question of impunity. I will now ask uh, Commissioner Ortiz, who is on the rights of children. Muy buenas tardes. Un agradecimiento muy grande por toda la información proporcionada por traer este tema a la audiencia. Gracias a los peticionarios, las peticionarias. Muchas gracias por toda la información brindada por los representantes del Estado. Eh, la información tanto de los peticionarios como de los representantes del Estado indican que el tema realmente es un tema de preocupación en el país. Eh, indica que se han tomado medidas, hay legislación, hay jurisdicciones especializadas, hay una serie de trabajos mencionados. Sin embargo, como ambos ambas partes dijeron, y para nosotros es claro, es un tema sumamente difícil de, de enfrentar y por lo tanto en esta audiencia lo ideal sería identificar cuáles son los principales obstáculos que a pesar de todas las medidas eh, llevadas a cabo todavía impiden que, eh, que las víctimas sufran de el, esta explotación de diversas formas eh, vinculadas con la trata de personas. Como relatora de derechos del niño quisiera decirles que he visto a, a niñas y a mujeres guatemaltecas en otros países eh, víctimas de trata, eh, específicamente eh, estaban en México eh, y lo, me gustaría saber los protocolos que existen, eh, si primero si los protocolos son adecuados. Segundo, si se implementan adecuadamente. Como una las preguntas son para identificar dónde están las trabas, ¿verdad? Y qué es lo que está faltando. Eh, entonces me gustaría saber si de qué manera se controla, se monitorea la aplicación de esos protocolos. Porque se ve que el Estado ha recibido asistencia técnica como en, en di distintos aspectos. Entonces sería analizar cómo es la implementación de esos protocolos. Por lo que yo pude ver en el caso específico de una mujer con tres hijos guatemaltecos, una, una hija fue enviada a Guatemala porque había nacido en Guatemala, dos habían nacido en El Salvador, por lo tanto fueron enviados a El Salvador, y una quedó con la madre en México. O sea un protocolo que de ninguna manera respeta el derecho de los niños eh, a permanecer en la familia o que el interés superior de los niños. Entonces me gustaría identificar eso. Y por otro lado, también identificar lo que terminaron los peticionarios de decir eh, la impunidad, ¿verdad? Que a pesar de todos los esfuerzos realizados, mientras haya impunidad es el, el mejor aliciente para que los problemas continúen. ¿De qué manera se produce esa impunidad? Y me gustaría saber, en relación al tema de eh, trata de niños para adopciones, es un tema que Guatemala después de muchos años logró eh, superar en gran medida y me gustaría saber si hoy en día eso continúa superado porque me pareció escuchar que había todavía trata. Eh, con un tema de adopciones de por medio entonces me gustaría saber cuál es la situación actual y por último el contexto en que esto ocurre eh, mirando desde lo que los derechos de los niños eh, obliga a los estados a implementar eh, guatemala con la con la información de que hay una institución con 700 niños está exhibiendo una inadecuación en cuanto a el tratamiento de los niños eh, conforme a sus derechos porque es imposible aceptar que existan niños institucionalizados y que exista una institución con 700 niños entonces quisiera saber si ya un poquito con retraso, Guatemala se decide a implementar la desinstitucionalización de los niños y poner la fuerza principal y la inversión principal en fortalecer a las familias y las comunidades, en fortalecer los servicios a nivel local que va a favorecer a todos, niños, familia, sociedad y que va a encarar este tema de, de trata desde una perspectiva de la prevención de los problemas. Hasta allí, gracias, presidente. Ah, uh, you okay, um, I know the Kanjirapatio, comisiona Cavallaro. Se me dio tiempo para que puedan responder a las preguntas ya colocadas. Okay, I mean I have one question in addition and that is given that Uh, Guatemala is both transmit origin and indeed uh, transition points of our um, – in terms of trafficking. What uh, focus – most of the focus seem to be within Guatemala. So what kinds of collaboration, cross-border collaborations you have uh, in relation to trafficking? That would be my um, question. So please, we would give each of you three minutes to respond. Thank you. Muchas gracias. La trata de personas, desde la visión de los peticionarios, tiene cuatro ámbitos. La prevención, la protección, la persecución penal y la reparación. En ese contexto voy a tratar de responder a sus interrogantes. En principio reconocemos y compartimos con el Estado que han habido avances significativos. Ley, institucionalización, política. Sin embargo, hay impunidad hay una priorización a algunas de las tantas modalidades de la trata, más de 15 identificadas, ustedes las pudieron observar en la diapositiva. Reconocemos, pues por supuesto, que hay avances significativos, que hay toda una jurisdicción especializada ahora. Sin embargo, en el ámbito de la prevención, creemos que hace falta muchísimo por hacer, especialmente en el tema de la sensibilización y de la formación iniciando con la educación primaria y pasando, por supuesto, con todos los niveles, especialmente de los órganos de administración de justicia. Toda vez que las causas, efectos, modalidades de la trata de persona no son conocidas, no se abordan y, por lo tanto, no se identifica. Hay una normalización de estas prácticas explotadoras que encierran, obviamente, la trata de personas y que creemos que en el ámbito de la protección amerita que hayan campañas de... De comunicación, de información y de sensibilización. En el ámbito de la protección, creemos que es determinante que se cree un ente rector autónomo en materia de niñez y adolescencia, a efecto que esa dispersión que hoy existe en la atención pueda ser centrada, concentrada y de esa cuenta se pueda lograr más eficiencia y eficacia en la reparación, en la restitución de los derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. En cuanto a la persecución penal, Creemos que, a pesar de que ya existen órganos jurisdiccionales especializados, que hay una fiscalía específica, se adolece de una instrucción que abarque todas las modalidades de trata, es decir, una disposición orgánica del Ministerio Público para una adecuada y eficaz investigación de todas las modalidades. En el ámbito de la reparación, hace algún tiempo, una semana o dos semanas, eh, se presenta la política contra la trata de personas para el año 2014-2024. Creemos que es fundamental que se abran los espacios presupuestarios para que se pueda asignar de los recursos que corresponde, para que esta política pueda realmente gozar de esa capacidad de poderse implementar. De lo contrario, estará pasando a engrosar la fila del montón de políticas que se aprueban, pero no se les asignan los recursos. Y finalmente, con la venia de la Comisión. Eh, solicitamos al Estado de Guatemala respetuosamente que se comprometa a que podamos tener una reunión de seguimiento a estas problemáticas abordadas y que no nos dio tiempo de poder desarrollar, a efecto de que se le pueda dar continuidad y le pedimos a la ilustre comisión, aprovecho y pido su autorización en este momento para hacerlo, para que en el comunicado que se emita con posterioridad al presente periodo pueda expresar su preocupación sobre el tema de la trata de personas en Guatemala y que brinde el seguimiento que dicho tema merite y que esté a su alcance, y si sí, lo consideran conveniente también, que se invite a la Relatora sobre Derechos de la Niñez, comisionada Rosa María Ortiz, para que visite nuestro país y pueda constatar in lo que hemos expresado. Muchas gracias. En cuanto a la aplicación de justicia a casos concretos, según el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, entre el año 2013 y 2014 ingresaron 915 casos, 915 casos con control jurisdiccional, que son los que conocen los juzgados del organismo judicial. De estos llegaron a sentencia 391, que constituye el 43%. En el, esto solo en el delito de violencia sexual. En cuanto al delito de trata de personas, siempre en los mismos dos años re, se recibieron 191 casos. De estos 191 casos, 75, eh, en 75 se, se dictaron sentencias, lo que constituye un 39%. Entonces, tenemos un reto de, de aumentar los porcentajes de, de efectividad de los casos. ¿verdad? Estos son los datos de casos concretos que tenemos en la estadística oficial del, del organismo judicial. Y, y quisiéramos también aprovechar el contexto de esta comisión para inv invitar cordialmente a los eh, peticionarios a, en el sentido que el proceso de plática, de diálogo, de comunicación ya existe en Guatemala. Es decir, sí. la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas está funcionando, se recibe, se reúne de forma periódica y, y tiene acuerdos y ha logrado acuerdos. Eh, en donde organizaciones de la sociedad civil están representadas, eh, los señores peticionarios no están representados en esa comisión y quisiéramos ya eh, que se tenga por establecido el proceso de comunicación y de, de diálogo a través de esa comisión interinstitucional que ya está funcionando y es un órgano permanente. Eh, quisiera también eh, eh, adicionar que ciertamente la niñez en Guatemala, como en América Latina, tiene muchos problemas y hay ciertos hogares de protección que puede ser que hayan desbordado la cantidad de niños que, que sea adecuados para su resguardo, pero como estamos hablando y era la preparación que nosotros traíamos en el tema de trata, en el tema de trata eh, la Secretaría contra la Violencia Sexual tiene habilitados los tres albergues para la, la atención especializada de esa temática, no de otras que lamentablemente pueden sufrir la niñez. Eh, en ese contexto... También queremos abordar que la política pública que se lanzó por la señora vicepresidenta de la República recientemente es una política pública que ya articula dentro de esa política esfuerzos que ya vienen sistematizados desde el año 2012 y que lo que hace es oficializar esos esfuerzos y que muchos de ellos ya tienen cubierta la, el porcentaje presupuestal a través de la articulación y unión de esfuerzos de las mismas instituciones del Estado dentro muchas de las aquí representadas. Por eso, en ese contexto, la Academia de la Policía Nacional ya tiene incorporado dentro de su Pensum el nivel académico para la formación en, este, en el combate y la especialización de ese delito y las demás instituciones estamos articulando en esa línea conscientes de que cada vez que combatimos una especialidad, como lo decían los señores peticionarios, nos aparecen otras. Y, y es una lucha constante de diversas modalidades en el tema de la adopción irregular. Estamos combatiendo la adopción, sin embargo, están surgiendo nuevas figuras que, que como Estado estamos queriendo eh, procesar. Eh, en mi caso, eh, hay, tengo dos señoras adultas que están en uno de nuestros albergues. Porque la víctima resguardada es el bebé de ellas. Sin embargo, la madre está con nosotros porque ya la forma de negociar a los niños se da desde el parto. La señora se cambia en el nombre. Entonces, cuando ella llega en el parto sale eh, da un nombre que no es el de ella sino que es el de otra persona para que entonces se dé un automático reconocimiento del hijo. hemos detectado ya algunos casos de esos. puede ser que se hayan escapado otros. pero concretamente nosotros tenemos dos bebés, uno de ocho días y uno de catorce días en resguardo con sus madres también porque también ellas son víctimas. thank you very much. Um, here the call for a meeting and i think that is a very useful call and certainly the commission would be is responsive to that kind of dialogue and we're facilitated in any way um as you see we have all kinds of expertise in terms of the areas touched on on this particular issue which can help to further that dialogue in a constructive way Um, and uh, we will continue to receive any information that you have in writing to be very helpful to us in our own work. And we ask you to please provide it. Thank you again to the State of Guatemala for coming with a large team, which shows us how seriously you take the issue. And also to the petitioners for coming and presenting us this information and presenting your concerns, which allows us to address them. Thank you. This is the end of this proceeding. Uh,